La paz que pasó por ahí fue Dioris.
pan. ¿Cuáles son los problemas, oye? Yo digo, oye, que dale el paso uno me... y dale el otro. Y con eso, te puedes buscar. Hola, nosotros no tenía eso. No, no lo tenía. Había otra de esas chiquitas que se movía el... Claro, sí lo tiene. Había... Yo creo que es... Oye, pero la verdad es que el alcance... Sí, yo... Y nada más coge un pedacito del cuerpo, la mitad. Pero si tú estás en un sitio bien lejos, que tú quieras ver allá, ¿tú lo ves? Sí. ¿Lo tiene ahí? Sí. From the outside? Did you put money for money? ¿Y no se disfrazaron? ¿De qué te disfrazaste? ¿Lo mismo? Uno como este, pero está bien. Más. ¿Y tú vas a decirle qué hiciste en la escuela? Nada. ¿Para Halloween? Yo quiero uno de estos. Yo creo que yo voy a ir a esto. Yo no soy nada. Aquí, en la esquina. ¿Cuándo va a ser mejor que 93? No, sola, sola. Ingrid, yo no... Pero no, 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 no
¿Cómo le fue? Sí, ¿cómo pasó la noche, tío? No, no, la noche no. El día, con una sábana, sí. Mi almohada. Y con una sábana, la mitad, mira. Y usted está bañando su camita con una cama. ¿Y aquí estoy yo aquí? No. Mira, así ahí me arropaba. Guarita, pídame que te traiga la guarita, que guarita no. ¡No, testimonio! Ya va. No había tenido. Y sin cosas. Entonces usted ponía eso desde el chavito de la guarda y se me pasó otro mejor. No. No, porque todavía. No, usted tenía camorra. Yo no tenía que sufrir. Yo porque no tenía que sufrir. Él está bien, está hablando bien. Yo quiero el testimonio del señor Durán. No, 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 no.
Leo llamó a Tía Socorro, porque el doctor le dijo que no es algo grave, es algo muy delicado. Dijo que es el riñón que se muere. Porque le estaba comiendo el riñón, la bacteria. ¿Pero cómo esa bacteria tan rápido? ¿Cuándo él se comió la cuestión? No sabemos que fue ayer, ella iba a volver hoy. Le dijo a Leo que mejor que la llamaran a ella. Salud. Porque la comunicación con la clínica está muy difícil. Diferente cava, porque hay diferentes niveles de ganado. ¿Cómo es? No, porque se entretuvieran entre lo que en lo que los hombres jugaban dominó y esas cosas. Exacto, los hombres se mantenían abajo. Yo creo que la mujer, ¿verdad? Que si le pone una cosa. Tiene que estar levantando mucho la nalga. Ey, ¿usted no sabe la nueva? Tenía mucho tiempo en este día, mi ser. ¿A qué? ¿A ti? Lo estoy pagando ahí. La nalga. Thank you.
Thank you.
Bendita vida, don Luis. Ya, exces. Are you recording? Why you gotta do that? Aquí. Déjame enseñar la tardía a Luis para que Luis vea que aquí hacemos. Vamos, tú dile algo ahí. Claro, están viendo que lo estoy haciendo de aquí. Dile ahí a los amigos tuyos donde van a dar la tape. Ay. Enseñándole a Luis aquí. 11, 1994. Una nevada que tenemos aquí. En la ciudad de Nueva York, no en la ciudad, esto no es la ciudad, esto es los rascacielos de Nueva York. Ellos tuvieron aquí pero, tiempo. Pero tenemos aquí a Fausto aquí, que está con la palita ahí. Oiga, Fausto, allá en Santo Domingo usted no hacía eso, ¿verdad que no? Nunca lo hizo. Y yo tampoco. Aquí tenemos para Fausto. Va a coger un receso, deja la máquina ahí trabajando. No. Le damos una tomadita aquí al banco. ¿Estás seguro? ¿Dice que está grabando la cosa? Bueno, yo lo que veo aquí, todo aquí. Mira a ver si está grabando, ¿no? Manténla, pero manténla bien. Yo le tengo el botón adentro. ¿Está grabando, no? Sammy, date un traguito, güey, mena. Mira allí. ¿Está grabando, no? Sí, está grabando. Entonces. Si tú quieres irte allá a la calle, Fausto, allá a la avenida, para que complete el tiempo, pues imagínate. Yeah. ¿Cómo qué? Marino. Mira. Por favor, no la tire a la calle, solamente ahí a la orilla. ¿Ok? Claro. Si la tiro en la calle, pasa la máquina, Sammy. ¿Y qué máquina tú piensas que vas a dar por aquí? Pues a la larga hay que hacer algo. Está bien, me voy a mantener aquí cerca, entonces. Porque soy amigo mío, porque no lo sé, Juan. Hay que echarlo en la zona donde se prohíbe.
Fausto. Hello. Ah, está grabando, ven. Estaba nevando, estaba saliendo la nieve tú. ¿Y tu mami? Allá abajo, ¿tú? ¿Tú pudiste jugar a los muchachos, pues? Sí, no, no es que iba a jugar, que fuera, pues. Ajá, pero eso todavía no está listo. ¿Sabes dónde vas a quedar? ¿Tú vas a...? Cristina, avanza. Está bien, va a ir. Ajá, grabando, pues. Aquí estamos en el 30 de Locust Hill. La nieve todavía está cayendo. Hay un carro tratando de subir. Tiene mucho tiempo tratando de subir. Todavía no ha podido. Y se ve Ofrosina con Sheila. Y Chrissy también está aquí. Y Chrissy se cayó. Sheila está llorando. Sheila está llorando más. Chrissy, ¿qué tú piensas de la nieve? Bien. ¿Piensas bien? ¿Tú fuiste a la escuela hoy? No. ¿Por qué no? Porque estaba nevando. Yo tampoco fui a la escuela hoy. ¿Tú sabes por qué? No. Porque estaba nevando. Tú estás... Mírate. ¡Es verdad! Pero tú estás diciendo que yo digo. Pero es verdad.